Ahora comienza el programa Un Llamado, Una Misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional. Un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el presidente y pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédese desde ya en nuestra sintonía. De Génesis capítulo 3, versículo 8. Amén, santo Dios. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque andaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? El tema para este tiempo, para este mensaje, es tiempos de confrontación. Vamos así mismo de pie, vamos a orar por la palabra. Gracias, Dios de los cielos, mira tu palabra. Dios, te pido en esta hora, Padre, que tú controles, Dios del cielo, mi cuerpo. Te pido que me ayudes a predicar en esta tarde. Te pido, Dios, que me ayude, Dios, a exponer tu palabra. No te pido que me quites, sino que pongas un carbón encendido por mis labios para yo poder expresar, Dios, lo que tú has puesto en mi corazón. Mira esta palabra, Dios, que va a ser transmitida a través de las redes sociales. Y te pido, Dios, que llegue hasta lo más profundo de los corazones de las personas que están en este lugar y así que están en otros lugares. Que tu gloria sea sobre ellos y que esta palabra cambie, transforme, liberte y sane, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Puede sentarse en esta tarde. Mientras usted se sienta, dígale al hermano que está a su lado, dígale: tiempo de confrontación. Dígale: tiempo de confrontación. Yo preparé este mensaje pensando en Natanael. Natanael, tú me dijiste que lo dijera de principio, ¿cierto? Bueno, pues aquí lo estoy diciendo. Todo es para ti. Amén. Nada, son bromas. Te amo y te quiero. Aleluya. Bueno, tiempo de confrontación. La semana pasada nosotros, o bueno, por lo menos traté de predicar, ya que llevo 3 semanas con con tos y un poco de dolor de garganta. Llevo ya 3 semanas así, no se me ha ido, pero gracias a Dios hemos ido mejorando. Y la semana pasada estuvimos hablando de tiempos. Y yo le dije a la iglesia que y a los líderes que este año vamos a hablar de tiempos. Esa es la palabra que vamos a estar hablando. Tiempos, y especialmente este mes, el mes de enero, queremos comenzar hablando de confrontación. Y es un tiempo de confrontación. Cuando yo voy al diccionario y yo voy y empiezo a estudiar lo que es la confrontación o confrontar, voy al diccionario y encuentro que confrontar es carear o poner a una persona frente a frente con otra para que debatan o discutan sobre un asunto o para examinar sus aberraciones. Cuando el hombre se confronta con el otro hombre, casi nunca hay una salida. Eso es una pelea segura. Cuando hay confrontamiento, a lo mejor termina en una situación incómoda. Pero en el caso de que Dios nos confronte a nosotros, y eso es de lo que vamos a hablar, de Dios confrontando al hombre, porque Dios confronta al hombre de dos maneras. Dios confronta al hombre directamente o indirectamente. Y hoy vamos a hablar de la forma
directamente. Pero cuando Dios confronta al hombre, no hay manera de que la otra parte, o sea, nosotros, tengamos alguna posibilidad de ganar en ese confrontamiento. A lo mejor dos hombres llegan a un confrontamiento, llegan a unas discusiones, tal vez uno gane, el otro pierda, tal vez nunca lleguen a ningún acuerdo. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos del Rey de Reyes, cuando hablamos de Jesús y hablamos de que Él nos va a confrontar, no hay manera sobre la faz de la tierra que nosotros le ganemos a Dios. Dios nos va a confrontar directamente o indirectamente. Dios confrontó, y cuando hablo directamente, hablo de ejemplos bíblicos como el ejemplo de Adán. Dios confrontó a Adán en el huerto del Edén. Dios confrontó a Moisés en la zarza. Dios confrontó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Pero cuando vemos el lado indirectamente, vemos que Dios confronta a la gente. Dios confronta a los reyes a través de un medio, sea de un vaso, de un instrumento, de un profeta, de una mula, de una piedra. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Si va a confrontarte indirectamente, yo creo que es un tiempo de confrontación. Y muchos de las iglesias, siempre, básicamente, esto es una tendencia. Cuando comienza el año, ese es el año de las primicias. Es el año de bendecir, es el año de la abundancia, es el año donde vemos un tiempo de restitución, de restauración. Pero son muy pocas las personas que hablan de confrontamiento. Yo creo que Dios ha comenzado a confrontar a la iglesia. Dios nos está confrontando a nosotros. Hace unos años Dios viene advirtiéndole a la iglesia, Dios viene hablándole a la iglesia. Hace unos años Dios viene mostrándose a la iglesia, y es tiempo de que la gente reconozca que estamos viviendo un tiempo difícil y no es fácil a lo que nos vamos a enfrentar. Dios confrontó a Eva y a Adán en el huerto del Edén, y eso que Dios hizo en el huerto del Edén, Dios lo está haciendo hoy día. Nos está confrontando a nosotros como seres humanos. A mí como hombre del hogar, a mí como sacerdote del hogar, me está confrontando a mí como pastor de la iglesia. Escuche bien, Dios tomó un tiempo para crear. Ese fue el tiempo de la creación. Creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó la luna, creó las estrellas, creó los animales. En el sexto día creó al hombre y a la mujer, y en el séptimo día descansó. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue un tiempo de creación. Ahora bien, cuando Dios toma ese tiempo de creación, tomó de su propio tiempo para establecer, para establecer límites, para organizar lo que estaba desorganizado. Dios tomó de su tiempo para crear, y en ese tiempo creó al hombre y creó a la mujer. Mira, yo quiero que usted me siga con las Sagradas Escrituras. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Yo quiero que usted vaya con la Biblia y me siga en esta tarde. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios tomó un tiempo, dijo: yo voy a crear al hombre, voy a crear a la mujer, los voy a poner en el huerto del Edén y les voy a dar unas instrucciones, les voy a poner, amén, para que unos límites, para que también obedezcan. Mira lo que dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: algo muy sencillo. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las instrucciones fueron bien claras. Las instrucciones para el hombre fue: multiplícate, juzga la tierra, enseñoréate,
come de todo lo que produce la tierra, come todo lo que producen las plantas. Les puso un trabajo, les dijo: esto es lo que tú tienes que hacer. Y dentro de esos límites, en ese tiempo de creación, le dijo: una sola cosa no vas a hacer, y es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Nos dio todo. Que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla, o serán ¿para qué? Para comer. Versículo 30. Y toda bestia de la tierra, y toda la ave del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, será ¿para qué? Para comer. Y fue así. Les dio una regla, les dijo: ustedes van a hacer todo esto, pero lo único que no pueden hacer es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol que estaba en el mismo medio del huerto del Edén. Ustedes pueden moverse, pueden brincar, pueden saltar, pueden ir a las profundidades de las aguas, pueden señorear los peces del mar, pueden navegar, pueden subir. Pues todo lo que pudieran hacer, el hombre estaba para hacerlo. Lo único fue el que le dijo: no comas de ese árbol. Le puso un límite, le puso una regla. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mira lo que dice: podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios se mueve en la obediencia. Dios no se mueve en la desobediencia. O sea, un principio de Dios es la obediencia. Un principio de Satanás es la obediencia. Cuando caminamos en desobediencia, caminamos en un principio de Satanás. Lamentablemente, yo tengo que decir esto. Hay gente que no le gusta decirlo, hay gente que no le gusta predicarlo. Pero la persona que es desobediente camina en un principio de Satanás. Dios conoce nuestro levantarnos, Dios conoce nuestro acostar, Dios conoce todo sobre nosotros. Y yo creo que es el tiempo, este tiempo 2023, y hace unos años ha venido aconteciendo. Dios viene advirtiendo, Dios viene revelando, Dios viene diciéndole: prepárese en iglesia. Viene un tiempo de confrontación, viene un tiempo difícil, viene un tiempo, amén, donde estaremos pidiendo y clamando al cielo, porque las cosas que se van a mover aquí en la tierra van a ser tiempos difíciles. Y Dios nos está advirtiendo, Dios nos está preparando. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que le revele su secreto a su siervo, los profetas. Dios viene hablando a través de profetas, Dios viene hablando a través de pastores, Dios viene hablando a través de culto, de servicio. Dios está diciendo: iglesia, prepárate. Iglesia, ajustate la falda, ajustate los pantalones, empieza a buscar del reino de Dios y de su justicia, porque las demás cosas pueden venir añadidas. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que, amén, prepararnos en Él cada día, iglesia. Y esto es un mensaje que yo los quiero confrontar a ustedes, porque Dios me está confrontando. Dios me está diciendo: prepara al pueblo, prepárate tú como persona. Dios está advirtiendo. Dice el versículo 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? El rugir de un león se escucha a la distancia de unos 8 kilómetros, casi 4 millas de distancia. Cuando el león ruge, ese rugir se extiende a 8 kilómetros, unas 4 millas aproximadamente. Eso es el rugir de un león. Pero si habla el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Dios nos está diciendo: prepárense. Dios está llamando a cuenta. Lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva, Dios lo está haciendo en este tiempo.
Dios está llamando a cuenta a esposos, a esposas, a hijos, a familia. Dios está llamando a cuenta a la iglesia. Iglesia, prepárate. Iglesia, busca mi rostro. Iglesia, búscame en oración. Iglesia, prepárate espiritualmente. Iglesia, prepárate. Tenemos que prepararnos en el camino del Señor. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a Génesis, vamos a la historia de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, los puso en el huerto del Edén, les dio instrucciones, ellos estaban bien, ellos estaban tranquilos, hasta que llegó Satanás, la serpiente antigua, y empezó a susurrar el oído de Eva. Y empezó a convencer el oído, la persona de Eva, y así sucesivamente al hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. O sea, Dios se paseaba en el huerto. Dios estaba en aquel lugar. Adán conocía a Dios. Adán hablaba con Dios. Adán estaba constantemente en la presencia de Dios. O sea que Adán sí conocía, Adán tenía el privilegio y Eva de poder conocer a Dios en su máxima expresión, porque estaba con ellos en el huerto del Edén. Y Dios le habla a Adán y a Eva, pero mira lo que sucede, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. El miedo es el resultado del pecado. Cuando hay pecado, hay miedo. Escuche bien eso. El resultado del pecado fue el miedo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde estaba. Dios sabía que estaban escondidos. Dios sabía lo que habían hecho. Ahora es un tiempo no de creación, no de establecer límites, no de establecer reglas. Ahora es un tiempo ¿de qué? De confrontación. Ahora Dios los está llamando y les está diciendo: ¿dónde tú estás? Y así Dios te está diciendo: ¿dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te entregué? ¿Qué estás haciendo con el talento, con el don, con los privilegios que Dios te ha dado? Hay mucha gente que vienen y dicen: Señor, si tú me permites, como decimos nosotros en Puerto Rico, Señor, si tú me permites cruzar el charco, porque allá yo te voy a servir, porque allá yo te voy a bendecir, porque allá yo te voy a buscar, porque allá yo voy a hacer esto, porque allá yo voy a hacer lo otro. Y en el allá se quedan en nada. Dios te bendice, Dios te prospera. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Ah, esto sí que duele, esto sí que no se predica, pero ese es un tiempo de confrontación. Dios bendice, Dios prospera. ¿Y qué estás haciendo con esa bendición que Dios te ha dado, con esa prosperidad? ¿Sabes qué? Que usted y yo somos sobrevivientes al 2020. Hay muchos que no contaron. Hoy día están 7 pies bajo tierra, cristianos y no cristianos. Y Dios nos ha dado el privilegio de llegar al 2023. ¿Y qué estamos haciendo? Oh, Dios bendice, Dios crea, Dios multiplica. Dios te dice: enseñoreate. Dios te, como dije hace un ratito atrás, Dios me dijo a mí: yo te voy a dar el privilegio, brinca el charco, vete allá, cruza al otro lado. Entonces, cuando llegamos acá, caminamos los primeros 6 meses. Después de los 6 meses, Señor, perdóname, pero es que tengo que trabajar. Señor, perdóname, es que tengo este compromiso. Señor, perdóname, no puedo. ¿Qué vamos a hacer? Dios está diciendo: ¿dónde tú estás? Lo que yo he puesto en tus manos, esa palabra de renuevo, ese ministerio que Dios te ha entregado, ¿qué estás haciendo con lo que yo te he entregado? Le está diciendo Jehová, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde tú estás? ¿Y qué le dijo al hombre? Es que tuve miedo. ¿Por qué? Porque había pecado.
Hay gente que tiene miedo, piensan que no han pecado y está bien, no han pecado, pero hay miedo. ¿Miedo a qué? A echar hacia adelante, miedo a prosperar, a hacer algo por la casa de Jehová, a ministrar en la casa de Jehová. No es que no tengo tiempo, porque el trabajo me ocupa mucho tiempo y no puedo trabajar en la iglesia. Y Dios te está diciendo, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás escondido? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás caminando en la manera en que estás caminando? Mira lo que dice el versículo 10. Mira lo que dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. No era la primera vez. No es la primera vez que Dios había llamado a Adán. Adán conocía a Dios. Adán escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué tiene miedo? Ah, porque estaba, había pecado. Los ojos se le fueron abiertos. Habían desobedecido. Y entonces a la raíz del pecado entra el temor. Y él dice, oí tu voz y tuve miedo. Si tú escuchas a Dios y tienes miedo, ¿por qué tienes miedo de Dios? Si a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Dios es un Dios de paz. Es un Dios de amor. Es un Dios que, amén, él, mira, mira esto, él, Dios está confrontando al hombre. Y él tuvo miedo porque dice, estuve desnudo y me escondí. Mira lo que dice el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí Dios lo está confrontando. Versículo 11. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Aquí Dios está apretando las tuercas. Yo te dije que no comiera, pero ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te mostró? ¿Quién te habló que tú hiciste caso y desobedeciste? Aquí Dios está confrontando al hombre. Dios comienza, mira qué interesante, en estos tres versículos, Dios comienza a moverse, Dios comienza a llamar al hombre. El hombre tiene miedo, el miedo es producido por el pecado. Dios confronta al hombre preguntándole, ¿quién te lo enseñó? Si has comido. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo el hombre? Alaba. ¿Sabe cuál fue la respuesta del hombre? La mujer que me diste. Qué fácil. ¿Ah? El no asumir responsabilidad. Qué fácil es echarle la culpa a otro. Es fácil decir, ah, es que el pastor, es que la iglesia. Ah, es fácil echarle la culpa a todo el mundo. Asume tu responsabilidad de tus actos, de tus decisiones. Asume la responsabilidad del confrontamiento de lo que Dios te está hablando hoy en esta tarde. En esta manera de lo que Dios está hablando es una forma indirecta. Está utilizando este mensaje para hablarte a través de las escrituras. Porque esta palabra que estamos hablando es más cortante que espada de doble filo. Esto corta lo más adentro. Esta palabra no es solo para ustedes, también esto me aplica a mí, llorando en mi casa, yo pensando, y yo decía, Dios, me estás confrontando. Y yo puedo decir, oh, es fácil, yo le echo la culpa a Natanael. Señor, es que Natanael no está fácil. Y llorando, y Dios llamándome, y Dios confrontándome, y yo pensando en Natanael. Pero es que el muchacho no está fácil. Me pone 20 excusas. Y Dios me dice, no, es que no es Natanael, eres tú. A ti es que te estoy llamando. A ti es que te estoy corrigiendo. A ti es que te estoy confrontando. Pero es fácil echar la culpa a otro. No le eché la culpa al trabajo, no le eché la culpa al vecino, no le eché la culpa al pastor, no le eché la culpa, amén, a los líderes de la iglesia, no le eché la culpa a los evangelistas, no le eché la, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son unos traqueteros. Pues ¿sabes qué? Va a llegar el día que a lo mejor Dios toca un traquetero, se va al cielo y tú pensando en lo traquetero que son, te perdiste. Sí, porque dicen, no, en esa iglesia todos son corruptos. Bueno, pero los corruptos todavía tienen oportunidad de salvación. Pero si tú no llegas porque todos son corruptos, pues estás perdido igual que los corruptos, pero el corrupto tiene una oportunidad de salvación. Mientras tú estás viendo y echándole la culpa a otro.
No le eches la culpa a nadie. Asume tu responsabilidad como hombre y mujer de Dios. Es fácil echar la culpa. Mira lo que dice el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste, que es sinvergüenza. Bueno, así hay hombres en este tiempo que no asumen ningún tipo de responsabilidad y ningún tipo de rol en la casa. Son un cero a la izquierda en la casa. Asumamos nuestros roles y nuestras responsabilidades y asumamos lo que nos toca. Yo asumo mi parte y ustedes asuman su parte. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos al 13, porque no se queda ahí nada más. No se crean que la mujer... En Puerto Rico nosotros decimos, bueno, cascarita y coco, o sea, no es fácil. Eso es a lo mejor malo en otros países, pero ustedes me perdonan. ¿Sabes? El hombre y la mujer no son fáciles. Acuérdense que lo difícil del hombre, la mujer también es difícil porque salió del hombre. De esa costilla. Si el hombre es difícil, la mujer es difícil. Escuche bien. Dijo: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dios está confrontando. Confrontó al hombre y el hombre se esquivó. Dijo: la mujer que me diste. Pero ahora Dios siguiendo el plan del hombre, porque el hombre dice: fue la mujer. Y Dios entonces dijo: pues ya, ¿qué pasó, mujer? ¿Qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. Yo tengo un guimo en mi casa, yo tengo un perrito en mi casa. Imagínate si todo yo me, si Dios me llama la atención, yo digo: no fue el guimo que me diste. ¿Ah? O fue el perrito, el grandanés. La serpiente me engañó. Pero es que tú comiste y el hombre comió y los ojos fueron abiertos. Entonces Dios, ¿qué está haciendo Dios? Confrontándolo. Dios nos está confrontando hoy día. Dios nos está diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer lo que me prometiste? Es fácil echar culpa a otro. Es fácil decir: es la iglesia, es el pastor. Pero Dios te está preguntando a ti. Dios te está confrontando a ti. Asume tu responsabilidad. Ahora, mira qué interesante. Cuando Dios confronta, restituye. Cuando el hombre confronta, daña. Hay una diferencia. Cuando el hombre a hombre hay una confrontación entre seres humanos, se daña. Es muy difícil que... tienen que tener a Dios en su corazón para poder decir: perdóname, lo siento, no es fácil, me equivoqué. Yo he hecho eso. Yo he tenido discusiones dentro de la iglesia con hermanos de la iglesia y yo he tenido que decir: mira, de verdad, después que me voy calientito para casa, reflexiono y pienso y digo, regreso y digo: perdóname, lo hice mal, no fue la manera. Y cedo, ¿verdad? Pero cuando Dios no está envuelto, cuando hay discusiones y hay confrontamiento y ninguna de las partes cree en Dios, eso no termina para bien. Hay gente, hay familias hoy día que no se hablan. Un hermano con otro hermano, un tío con otro tío, un primo con un tío, porque le agarró prestado, no le pagó, porque no lo invitaron para la cena de Navidad. Perdonen, tuve que cancelarla, el frío no se me dio, pero vamos a hacer la cena de Navidad, porque para mí la Navidad es todo el año. En algún momento vamos a tener el cerdito, los tamales, vamos a hacer algo de Navidad, ¿ok? No se preocupen que la vamos a hacer, amén. Vamos a hacer esa fiesta como quiera. Y después vamos a la fiesta del aniversario, son dos fiestas, alaba. Comida dos veces, alaba. Recuerdo hace un tiempo atrás en una de nuestras fiestas, yo le dije a Carlito, que veo a Carlito, Carlito, te aprecio, Carlito, bendiciones. Le dije: Carlito, yo quiero un lechón asado, un marrano asado. ¿Y sabe lo que hizo Carlito? Compró el lechón, yo no sé si lo mató o lo mataron por allá, y estuvo toda la noche asando el lechón. Y yo digo: ¿cómo tú vas a traer ese lechón a la iglesia?
Yo, no te preocupes que yo llego. Iglesia, no me va a creer esto, pero él tiene un carrito, no una guagua, no una camioneta, un carrito. Y dentro del carrito metió el lechón asado. Dentro del carrito. Y cuando llegó aquí sacamos el lechón. Y en otra ocasión le dije, Carlito, quiero un lechón. Y me dice, no te lo puedo traer. No puedo. Mi esposa me mata. Y yo le dije, nada, no te preocupes, que no te voy a pedir un lechón completo. Pero la realidad es que hay gente que no se habla hoy día por problemas familiares, por lo que sea. Se han enfrentado, se han confrontado. Pero cuando Dios confronta, cuando Dios te llama la atención, cuando es Dios llamándote, Dios te llama, Dios te castiga y Dios te restituye. Esa es la diferencia del Padre que está en los cielos. Que el Padre llama la atención, castiga, pero también te da la restitución. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Porque es que Dios no va siempre a contender con el hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 3. Para que usted entienda algo. La gente piensa que Dios es siempre, Dios es eterno. Pero dice la Biblia, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque siempre ciertamente es carne, mas serán sus días 120. En ese tiempo la maldad y el pecado seguían aumentando. Si se estaban desviando del amor y del conocimiento a Dios, empezaron a pecar, empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios dijo, mi espíritu no va a contender con ellos. Yo quiero decirle que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre. Dios te llama a una, Dios te llama a dos, Dios te llama a tres y Dios te va a seguir llamando. Y las misericordias de Dios se renuevan cada día. Pero llega un punto en donde Dios te da ese libre albedrío y Dios te deja. Tú tienes que saber qué vas a hacer en tu vida. Y tú tienes que afrontar tu realidad. Tienes que decir, yo acepto mis errores, mis decisiones y mis consecuencias. Porque cuando Dios está llamando, Dios te está diciendo, yo te voy a reprender, pero te voy a dar tu restitución. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3. Y aquí hay un para atrás y para adelante. Yo quiero que usted vaya conmigo. El hombre pecó. Dios castigó al hombre. Le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar. La tierra no te va a producir como tú esperas que te produzca. La mujer te voy a multiplicar. O sea, ya tenía dolores. Y dice, te los voy a multiplicar. Le dio otro castigo. Y le dijo, aquí hay una palabra profética. Porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, de esa simiente de la mujer, va a nacer el Salvador, va a nacer el que va a herir la serpiente. Y dijo en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuantos obedeciste a la voz de tu mujer, alaba. Ay, esos hombres que obedecen la voz de su mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerá de ella todos los días. Versículo 18. Espinos y cardo te producirás y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, para que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era la madre de todos los seres vivientes. Mira lo que es la restitución. Mira lo que es el confrontamiento, el castigo y la restitución. Mira lo que dice, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estaban desnudos, ellos agarraron hojas de plátano, digo yo, hojas de plátano. Se hicieron sus trajecitos como ellos pensaban que ellos podían hacer. Pero Dios dijo, no, es que esa hoja de, es que no pueden vestir así, no es así. No es que van a vestir como ustedes les da la gana, no, vamos a hacer un sacrificio y yo los voy a vestir.
Yo les voy a poner túnicas. ¿De qué? De pieles. Y dice Dios, los vistió. O sea, los castigó, los confrontó, los castigó y ahora los restituyó. ¿Cómo? Vistiéndolos, diciéndole, esto es lo que ustedes van a hacer ahora. Ustedes van a estar fuera del huerto del Edén y van a trabajar el campo, van a trabajar y van a sudar. Y a la mujer va a multiplicar esos dolores de parto y sobre eso, amén, yo los voy a vestir. Ustedes no van a quedar desnudos. ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a quedar desnudos. ¿Sabes por qué? Porque desnudo yo caminaba antes de Cristo. Pero ahora que tengo a Cristo, ahora yo tengo vestiduras de Dios. Y dice que cuando nosotros venzamos, que lleguemos a los cielos, dice que Él nos vestirá de vestiduras blancas. Él nos va a vestir nuevamente. Él nos ha hecho hombres y mujeres, nos ha restituido. Eso es una forma de confrontación directa al hombre. Pero ya estamos terminando. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Porque Dios confronta al hombre indirectamente. Vamos al libro de Segunda de Samuel. Todos conocemos la historia. Dios confronta al rey David de un pecado que había cometido. David había pecado. David había adulterado y había matado. Este hombre había pecado. Y mira qué interesante que Dios utiliza un vaso. Dios utiliza y envió a un profeta. Amén. Dios nos está confrontando. Dios te puede confrontar a ti directamente a través de un sueño, a través de voz audible. Dios te va a hablar, Dios te va a dejar saber. Pero muchas de las ocasiones en este tiempo, Dios está confrontando indirectamente, como a través de las Sagradas Escrituras. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, cuando tú vienes a la iglesia, te instruyen los estudios bíblicos, cuando recibes palabra cada domingo, cuando estás en el culto de oración, usted está recibiendo enseñanza, usted está recibiendo la voz de Dios y Dios les está corrigiendo, Dios les está enseñando. Y en muchas ocasiones Dios nos está confrontando. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo me crié, allá en Puerto Rico, venía un predicador. Y yo de joven, y cuando estábamos en la iglesia, siempre decíamos, el predicador predicaba y siempre yo salía o siempre un hermano decía, eso es para ti. Dale, dale, dale un codazo, un codito ahí al que está a su lado y dile, todo el mensaje es para ti. Ese mensaje que el pastor está predicando es para ti. Dígale, arrepiéntete, alaba. Dígale, arrepiéntete, pecador. Dios está confrontando, Dios está llamando. Y cuando hacemos las cosas mal, o Dios nos quiere corregir, o Dios nos quiere enseñar, utiliza métodos indirectos a través de un hermano, a través de la palabra, a través de un video tal vez de YouTube. Amén. Aunque hoy día hay que tener mucho cuidado con los videos de YouTube, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales. Pero yo he visto videos, he escuchado predicadores, porque yo selecciono qué predicadores yo escucho. Amén. Que estén en sintonía de acuerdo a lo que tengo la visión, a lo que yo creo y todo eso. Y escucho predicaciones cuando estoy trabajando y yo recibo y yo, wow, esto me dio, esto me dolió. A veces mi esposa, la pastora, me tira una palabra y yo, ay, me dolió, pero me está confrontando. Dios habla indirectamente. No pienses que todo el tiempo los cielos se van a abrir y vas a venir el ángel Gabriel y te va a decir lo que te tenga que decir. No, Dios te está hablando a través de esta palabra. Dios te está hablando a través de cada domingo que usted se sienta ahí y que yo predico o que algún hermano predica. Dios nos está hablando. David había pecado y Dios tenía que confrontarlo. ¿Y qué método utilizó? La voz de un profeta. La voz de un profeta. Mira lo que dice. Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo. Habían dos hombres en una ciudad. Uno rico y otro pobre. Uno rico y otro pobre. Versículo 2. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Yo creo que ustedes me sigan ahí. Versículo 12. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. 3.
Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Lleva a tener un cuchillo, le doy picota al corderito. Nada, son bromas. Le damos picota rápido. Eso fue lo que pasó. Mira lo que dice el versículo 4. Y vino uno del camino, el hombre rico, y este no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que él había venido a él. O sea, robó la corderita, le dio picota, la mató, la cocinó y se la sirvió al caminante. Esta es la historia indirectamente para mostrarle a David lo que había cometido y cómo se estaba comportando. Porque usted sabe la historia. Él tomó a Betsabé, a esta mujer que se estaba bañando. David estaba en ocio, David no estaba en la guerra. Y dice que la miró, la codició, la tomó para él, teniendo David la mujer que él quería tener. Pero no, él quería esa. Y dice que cometió adulterio y mandó a matar a su esposo. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Qué clara la historia, de la manera en que el profeta se la contó, tenía que ser tan y tan interesante que yo me imagino David analizando: cuando yo lo agarre, lo vamos a matar, lo vamos a castigar, 10 latigazos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El tipo le robó un corderito a este hombre que es pobre. Y David, yo me imagino que tenía una película montada en su cabeza. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, mira lo que es la confrontación. Mira cómo Dios confronta. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Qué difícil. Qué difícil. Oye, esto me dolió. No soy David, me dolió. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te libré, yo te hice rey, te libré, te di posesiones, te di reinado. Yo te llamé, yo te escogí, te saqué del campo de las ovejas. Yo te establecí como rey y tú viniste a hacer esto. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Qué está haciendo Dios? Confrontándolo. Dios le está diciendo: has pecado. ¿Qué pasó con tu vida, David? ¿Qué le pasó al rey David? Simplemente que estaba en un lugar donde no tenía que estar. Estaba en un lugar en ocio. Estaba en un lugar que realmente, aunque era el palacio del rey, era la terraza del palacio del rey, él no tenía que estar allí. Él tenía que estar en la guerra, porque los reyes se acostumbraban de estar en la guerra en aquel tiempo. Pero él se quiso quedar. ¿Sabes qué? Tenga cuidado donde usted se quiere quedar, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios, hermano, se los estoy diciendo, prepárese, porque Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando. El enemigo no está jugando. El enemigo no juega Monopolio, ni Trouble, ni Cartita, no. Él está buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros estamos en lugares donde no debemos, podemos caer en las garras del enemigo. Vamos al versículo 11, para que usted entienda, ya vamos terminando. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti. Aquí viene la confrontación que la vimos, ahora viene el castigo. Para que usted entienda que Dios confronta, castiga y restituye. Mira qué bonito es la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. Le pido a los líderes de la adoración y los hermanos que pasen hacia adelante.
Dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tus prójimos, el cual yaciera con tus mujeres a la vista del sol. Pero David no actuó como actuó Adán. Por eso es que la Biblia dice, es que David era conforme al corazón de Dios. ¿Adán qué hizo? La mujer que medite. ¿Qué hizo David? Mira lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, versículo 13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Dios lo confrontó, Dios lo castigó, porque el primer hijo de esa relación, de ese fruto, ¿qué pasó? Murió. Murió. Dios castigó. Y David se tiró en cilicio. David se fue a orar. David se fue a ayunar por su hijo. Y Dios no contestó esa petición porque era castigo de Dios. Muchas veces nuestras peticiones no se dan porque Dios no se está moviendo en lo que le estás pidiendo. Escuche bien. Pida bien y sepa cómo pedir, porque muchas de nuestras peticiones y de nuestras oraciones no se contestan. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios determinó algo para tu vida. Y por más que busque, por más que brinque, por más que te meten 40 días de ayuno y oración, si Dios dijo A es A, no vayas a buscar por la B, no te vayas por otro camino para buscar la C, porque ya Dios dijo que era A. Y si es A, es A. Alaba la gloria de Jehová. Cuando Dios determina algo sobre tu vida, por más que tú le busques la vuelta, ya Dios lo determinó. Y Dios determinó con la vida de David de que este hijo iba a morir. Y yo me imagino al diablo, amén, brincando en una pata. Ajaja, destruí al rey. El hijo murió y todo eso. Pero ¿sabes qué? De algo negativo salió algo positivo. De esa relación, escuche bien, de algo que el enemigo quiera destruir, lo importante es reconocer el pecado, reconocer la situación, amén, aceptar la confrontación de Dios, aceptar el castigo de Dios, porque Dios te va a restituir. Dios nos va a restituir. Dios me ha restituido a mí. Yo no soy perfecto. Yo he caído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Pero la Biblia dice que si tú caes 7 veces, 7 veces te vas a levantar. El diablo te quiere ver con la cabeza en el piso. El diablo quiere ver a tu familia en el piso. El diablo quiere ver a tus hijos en el piso. No somos perfectos. Pero si tú aceptas la confrontación de Dios y tú aceptas el castigo, amén, la disciplina de parte de Dios, Dios te va a restituir. Porque dice la Biblia, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y David se tiró de rodillas, David se fue en cilicio, David oró, pero ese hijo murió. Pero Dios dijo, espérate, de esta relación, de esto negativo, de esto que el enemigo quiere destruir, de ti saldrá uno que se llamará Salomón y será tu sucesor. O sea que de algo negativo en tu vida, de algo que haya pasado en tu vida, Dios va a hacer algo positivo. Dios te va a levantar. Dios te va a restituir. Así es. Dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Enfermó gravemente. Se enfermó gravemente. El niño murió. Pero de esa relación sale Salomón, dando a entender que no es lo que el diablo determine para con tu vida, es el plan y el propósito y lo que Dios ha determinado en ti. No cuente cuántas veces has caído o Dios te ha confrontado. Cuenta cuántas veces te has levantado y has sido restituido.
Dios te quiere levantar. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú te quedes con hojas de plátano como estaba Adán y Eva. No, Dios quiere vestirte. Dios te quiere hacer un rey. Por eso dice la Biblia que Él escogió un pueblo sacerdote, un pueblo adquirido por sangre. Dice que nos hizo sacerdotes. Antes de Cristo, para el mundo yo no valía nada. Ahora en Cristo yo valgo mucho. Ahora en Cristo yo soy una nueva criatura. Ahora en Cristo, amén, santo Dios, yo tengo una vida. Ahora en Cristo yo tengo un destino. Ahora en Cristo yo tengo un propósito. Ahora en Cristo yo tengo algo nuevo. Vamos a estar puestos en pie, iglesia. Confrontando en este mes, nos va a confrontar directa o indirectamente. Dios te va a confrontar. Dios te va a decir: ¿qué estás haciendo con lo que te entregué? ¿Qué estás haciendo con lo que puse en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? La iglesia no es un checklist. Vengo un domingo, una hora, hora y media, y ya la hora y media ya tengo prisa, me quiero ir. Dios te está diciendo: no tengas prisa, porque yo quiero trabajar en ti. Yo quiero trabajar en la iglesia. Cuando nosotros vengamos a la iglesia, vengamos en el tiempo de Dios y no en el tiempo cronos, que es el tiempo que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. Vengamos con el tiempo Kairos, que es un tiempo, amén, desconocido para nosotros, pero es el tiempo de Dios. Vamos a darle el tiempo, porque imagínense, como yo dije la semana pasada, si Dios hubiera sido rapidito para crear al hombre, a lo mejor nos hubiera hecho una mano más larga que otra. No, Dios nos hizo perfecto. ¿Por qué? Porque nos tomó de su tiempo. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está diciendo en este día: yo quiero tener más tiempo contigo. Yo quiero tener más tiempo contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero abrazarte. Yo quiero hablarte. Yo quiero ministrarte. Yo quiero bendecirte. Yo te quiero prosperar. Pero si venimos con el tiempo rapidito, las cosas no se van a dar. En esta vida, para todo hemos tenido que esperar. Para nacer 9 meses tuvimos que esperar. Para tener licencia de conducir 16 años tuvimos que esperar. Para ser mayor de edad, 18 años para una cosa, para otra 21 años. Para todos hay que esperar. Para yo tener mi ministerio pastoral, yo tuve que esperar 37 años. Esperemos en el tiempo de Dios, para que Dios, Jesús le dijo a los discípulos: la promesa va a llegar, la bendición va a llegar, pero tienen que esperar. Hermano, vamos a tomar tiempo para esperar en la presencia de Dios. Vamos a permitir que Dios trabaje en nuestra vida. Dios nos está confrontando. Dios nos está poniendo y diciendo: alístense, prepárense, llénense de mi presencia. Vamos a adorar a Dios. Esta alabanza, súbela. Cántalo, iglesia, cántalo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
alguien desea la oración, puede pasar. Yo quiero orar por ti. Sigamos adorando a Dios. Un tiempo de adoración. Cántelo, iglesia. Vamos a entonar a Dios. Vamos a entonar a Dios. Vamos a cantarle. Incomparable es, nadie como tú. Vamos, iglesia. Tu fidelidad. Vamos. Vamos. Toma tiempo. Un tiempo para el Señor. Tu fidelidad. Vamos. Incomparable. Vamos. Vamos, iglesia. Como tú. Vamos. Bendito. Cántalo, iglesia, en esta tarde. Canta, iglesia, en esta tarde. Vamos a adorarle. Vamos a tomar este tiempo en la presencia de Dios. La fidelidad de Dios es grande. Es grande. Ministre. Tu fidelidad. Pase para acá. Ahí está. Incomparable. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648, 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet, unllamadounamision.org. Bendiciones.